Actualmente, la Drosophila suzuki o mosca de las alas manchadas la podemos encontrar en gran parte del territorio nacional. Puede causar graves daños en algunas especies frutales si es que no se efectúa un manejo adecuado. A la fecha, no existen medidas que permiten erradicarla o eliminarla por completo. Son de fácil dispersión o establecimiento en áreas determinadas. Para el control y manejo integrado de la plaga, es clave su control a partir de ahora. Así las poblaciones de esta mosca se mantendrán en niveles que permitan convivir con ella o con daños mínimos. El manejo cultural busca reducir la población de Drosophila, modificando algunas labores o evitando otras, las que hacen desfavorable el medio para el desarrollo de la plaga. El objetivo del control químico es reducir o eliminar temporalmente las poblaciones de individuos adultos presentes en el huerto. Para ello, se utiliza la aplicación de insecticidas específicos registrados en el SAC. Nuestra recomendación es la utilización de Spinosad, ya sea en su formulación líquida, Saxes, o en su formulación polvo, Entras. La dosis de Entra para el control de Drosophila es entre 100 y 120 gramos por hectárea. Puede ser aplicado 2 a 3 veces en la temporada. Comenzar a aplicar desde la aparición de los primeros ejemplares en rotación con otras moléculas autorizadas.